cuando las naciones desarrolladas, inmensamente ricas, decidan cooperar realmente con los países africanos y otros del mundo en la lucha contra el SIDA, necesitarán profesionales como los del contingente Henry Riggs. El gobierno cubano, como lo ha hecho siempre en estos 55 años de revolución, ha decidido participar en este esfuerzo bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la dramática situación que hoy se tiene en África Occidental. Es la primera declaración oficial de ayuda masiva a esos países de personal médico. ¿Ve? Que mucha gente nos llamó y dijo, ustedes están locos, los están mandando a una muerte, los cubanos no saben de ese tratamiento, los cubanos nunca se han enfrentado a eso. Digo, pero los vamos a preparar. Y los preparamos. Lo que predominó fue sencillamente el humanismo, la disposición, los principios en los que hemos estado educados. Creo que es lo fundamental de lo que se puso de manifiesto para formar esta brigada. Porque nadie, ninguno de los que fuimos, habíamos visto nunca un paciente de ébola. Yo pienso que era un desafío y que era una respuesta que estaba dando la Revolución Cubana y que nosotros teníamos que ser parte de esa respuesta. Muchas personas nos dijeron, ustedes están locos, ustedes no piensan en sus hijos. Y yo decía, ¿cómo es posible? Que es difícil, era muy duro, porque yo decía, personas que te querían, que quizás lo hacías sin pensar o se expresaban de una forma con falta de conocimiento en muchos momentos. Y yo decía para dentro de mí, pero caballeros, si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Y me dijo, mamá, me han llamado para cumplir la misión del ébola. Y me pregunta, ¿qué tú crees? Y yo le dije, bueno, mi amor, la decisión es tuya y lo que tú digas, yo te apoyo. Mi mamá es una persona espectacular. Mi mamá es fuerza, mi mamá es coraje, mi mamá es todo para nosotros. Nosotros somos tres varones y mi mamá ha sido nuestro pilar para todas estas tipos de situaciones duras. Ella siempre ha dado siempre nos ha dado la seguridad y siempre nos ha dado la fuerza para seguir, para tomar la decisión correcta. No es casualidad que el secretario general de Naciones Unidas haya decidido llamar no solo a los países que habían sido los colonizadores de los países afectados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, sino que a Cuba. Y la razón principal es una presencia constante desde hace mucho tiempo, hoy en el orden médico, antes en otros campos, particularmente durante lo que fue la lucha de descolonización de varios países de África. Y ese contexto histórico, esa relación profunda entre África y Cuba, expresada hoy día en una presencia constante y cotidiana por la salud de los africanos que demuestra Cuba con su presencia en los diferentes países, fue la principal razón. Mi papá también brindó misiones también internacionalistas en otro lugar y de hecho murió en una vez. Él nunca dijo que no tampoco a ningún reto de este tipo, siendo médico, porque de hecho era médico también, especialista en medicina interna, que murió en una misión siendo el médico del presidente Zamora Machel junto con otros compañeros cubanos. Y entonces, para nosotros es una cosa, un privilegio seguir el ejemplo de mi papá en este caso. Yo lo primero que dije fue que sí, que yo estaba dispuesto, pero que como había regresado recientemente de una misión, yo quería consultar con mi familia, con mis tres hijos y mi esposa. Por supuesto, los tres me dijeron que sí. Omar siempre ha dicho que sí, siempre ha sido decidido, siempre ha sido valiente. Mientras más difíciles son las misiones,
más rápido puedes contar con él. Y ese es el hombre del que yo me enamoré, el que siempre dice que sí. Nosotros llevamos a Cuba entera en el hombro, en nuestros hombros. Llegó un momento en que sentíamos hasta ese peso. Porque es que si te equivocabas, se estaba equivocando Cuba. Y no queríamos que eso pasara. Fuimos el grupo Avanzada y teníamos apenas 10 días para preparar las condiciones para recibir a los 165, mejor dicho, a los 162 compañeros que compondrían junto con nosotros tres el total de la brigada. La preparación allá fue muy importante para preservarnos y para cumplirlo. La frase siempre fue que íbamos a comenzar a trabajar cuando estuviéramos preparados, no había apuro. Si la epidemia estaba, y es verdad que estaba cobrando vida, pero no podíamos ir a aportar la nuestra, teníamos que ir a salvar las otras. Y ya a partir del día 3, día siguiente, de octubre del 2014, empezamos todo el proceso de entrenamiento. El entrenamiento fue fundamental por eso, porque te fue dando confianza y ya cuando llegamos allá volvieron de nuevo y reforzaron el entrenamiento. Ya nosotros estábamos más tranquilos. Al principio cuando yo me veía con el traje ese y la sofocación que te da, decía que no voy a aguantar, pero por dentro me decía, si yo le digo a mi padre que yo me rajé, él no me lo va a perdonar. Estamos preparando el área de descanso. Dentro del área verde hay un área de descanso. Esta área está particularizada e individualizada para el grupo de médicos y enfermeros cubanos. Y estamos creando todas las condiciones óptimas para que cuando los compañeros salgan del área roja tengan un área donde puedan y a su vez también nos sirva para llevar toda la información estadística del trabajo que vamos realizando en cada uno de los equipos de trabajo. Felipe Delgado, de Pinucú. ¡Ay, nuestro amigo Eric! José Saavedra Pacheco, médico y electricista, Camagüey. Pepe. Y Santiago, médico, Santiago de Cuba. Y soldador. Ojalá les llegue bien. Un saludo a toda mi gente de Cuba. El piche. Inicialmente fuimos una avanzada, que fue la jefatura de la brigada. Salimos con la primera brigada que salió el día 1 de octubre de Sierra Leona. Cuando entramos a la unidad, la mortalidad era altísima, la letalidad. Y la mortalidad eran altísimas, sobre el 98%. Esa es la situación que yo veo, la que percibo en cuanto me bajo del aeropuerto y comienzo a caminar hacia el centro de la ciudad. Centro de la ciudad, con un poquito más de desarrollo, con luz eléctrica, no sé qué, pero en cuanto sales dos cuadras hacia la periferia, te das cuenta que estás en lugares donde no hay calle, donde no hay luz eléctrica, donde no hay hospitales, donde no hay escuelas, donde no hay casi nada, y donde además había un pueblo muy asustado ante una epidemia que estaba matando cientos de personas por día. El primer día recibimos 10 pacientes. 10 pacientes de ébola, que todos eran de una misma familia. Una familia de 10 personas, donde solo se salvaron dos. Cuando nosotros llegamos a Sierra Leona, que comenzamos a visitar el centro de tratamiento, veíamos que aquello era un almacén. Era un almacén de enfermos. Teníamos, como decimos, la muerte en las manos. Muy
muy triste fue ver una familia completa morir. La familia Bangura, nunca la olvidaremos. Fueron cayendo uno a uno todos los miembros de la familia, eran 8 niños y la mamá y el papá. Los últimos que ingresaron a la sala fue la madre con tres de los niños y eran todos positivos a ébola. Eran los primeros días donde la mortalidad era muy alta y ya acudieron muy tarde al centro de aislamiento y irremediablemente fallecieron. Ver desaparecer esa familia completa fue muy, muy doloroso para nosotros y en ocasiones sentirnos impotentes de no poder hacer un poco más por ellos, pues ya estaban en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Cuando tú te pones a pensar en un paciente con ébola, que está no en la fase prodrómica esta, sino ya en la fase gastrointestinal, un paciente con ébola tiene 10, 15, 20, 30 diarreas en una hora, tiene 10, 15, 20 vómitos. Es un paciente que está, como se dice, destilando el virus por la piel, por todos los fluidos. Es un paciente extremadamente contagioso y es un paciente extremadamente grave. Y eso lo vivíamos todos los días. Al principio solo dábamos pastillas, un poquito de sales de rehidratación, pero sabíamos que esa no era la solución, porque los pacientes estaban muy deshidratados. El estado de salud era muy grave y sabíamos que con ese tipo de tratamientos ellos no iban a resolver el problema. ¿Cómo vas a salvar una vida si no la tocas, si no sabes lo que siente el paciente? Porque hablar a distancia de 2 metros de distancia, como decía, no, se tiene que estar 1 metro y pico o 2 metros de distancia el paciente. No, eso no era creíble. Algunas veces solicitamos medicamentos y nos decían expresiones como esa: ¿para qué vas a administrar eso? ¿Para qué vas a buscar eso si el paciente está? Y nosotros, la argumentación era: está vivo, lleva ese tratamiento y ese es el que le vamos a poner. Y nos propusimos, varias personas, que era hora de no ver morir las personas sin hacer nada, porque los cubanos no estamos adaptados a eso, a que los pacientes se nos mueran y nosotros no poder hacer un poquito más. La política que existía hasta que nosotros llegamos era hidratar a ese paciente por vía oral. Pero el personal médico cubano estableció, cuando vimos que se nos iban la gente, se morían, que podíamos utilizar la vía endovenosa, y nosotros tomamos la decisión de utilizar la vía endovenosa. Estábamos enfrente de una enfermedad que no conocíamos bien cómo manejarla, y en ese sentido se tomaron todas las precauciones posibles, y tiene que ver con eso las recomendaciones que se hicieron en un inicio. Ahora, en la medida en que se va tratando la enfermedad, en que se van manejando los casos, en que se van salvando las vidas, ¿no es cierto?, aparecen diferentes formas de tratamiento y de manejo de los pacientes. El personal de enfermería cubano y el personal médico se unieron en uno. Los enfermeros cubanos demostraron ahí, lo han demostrado en otros lugares, pero yo creo que ahí se crecieron ante las dificultades. Hacíamos gala de la experiencia de los años de trabajo y canalizábamos la vena, pero en condiciones difíciles. Imagínense, sin iluminación, arrodillado. Con aquellos trajes que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, te vas debilitando por la pérdida de líquido tan grande que tienes. El paciente en un colchón en el suelo, con la careta, casi humedecida por el sudor, 3 pares de guantes. Repito, a temperatura de 40 grados. Con una lamparita que tu pareja te alumbraba. Pero así tenías que estar adentro. Así tenías que atender a los pacientes, así tenías que bañarlo, así tenías que darle la comida, así tenías que cambiarle el suero. Porque el objetivo era salvar a ese ser humano. Porque el objetivo era salvar la humanidad. Y así trabajábamos, así cumplíamos y así salvábamos vidas. Miedo sintió todo el mundo, pero creo que todo el mundo supo sobreponerse a ese sentimiento. Decirte que yo sin mis compañeros en el ébola, en Sierra Leona, no hubiera sido nadie.
cuando usted ve la hora del desvestido. A mí se me cayó los espejuelos. Cuando me fui a retirar la máscara, que se retira hacia atrás, con ellos arrastré los espejuelos. Alex Castañeda, que está en el equipo mío de Guarimera, caballera, no los toques, déjalo ahí. Ya, déjalo ahí. Cuéntame que lo tienes ahí, los espejuelos están ahí adentro. Pásale la mano, vamos, pásale la mano por el cristal y todo eso, sin miedo, ahí. Eso es cloro puro. Y ahí no queda nada. Ya. Ahí siempre, antes de entrar, después que nos vestíamos, se tomaba uno o dos minutos para tomarnos todo de las manos, de cualquier lugar que fuésemos. Y alguien del grupo se elegía en ese momento, debía decir unas palabras, o sea, un rezo, rezar. En ese momento, todo con la cabeza baja, agarrado de las manos. Y entonces, bueno, en ese momento yo, no, mi familia, no sé, no es una familia donde se tienen ese tipo de costumbres. Y yo en realidad no sé cómo se reza.